Oh, muy bonito, sobre todo desde anoche, desde el grito, muy diferente a los años anteriores. Era muchísima gente e incluso el himno nacional, la forma de cantarlo fue diferente, otra sensación. O sea, en lo personal muy emotivo, algo muy distinto a lo que ya anteriormente se había visto, y se ve el entusiasmo y no sé si sea la esperanza del pueblo de México por salir adelante. Motivados por el grito de independencia que diera la noche del 15 de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los asistentes al Zócalo el día de hoy también se mostraron entusiasmados. Con banderas, trompetas y sombreros, se dieron cita al desfile militar que conmemora el 209 aniversario de la independencia de México. Siempre venimos al desfile, cada año. La gente, hay muchísima más gente de lo normal y no sé, ahora no hubo tanto filtro ni seguridad, creo que la gente viene más consciente, es diferente, se siente una vibra muy distinta a la de otros años. Es muy padre, es muy emotivo ver todo el desfile de los soldados mexicanos, todas las personas que combaten todo lo malo que hay en la República, y es un orgullo verlos aquí. Fue un gran cambio por nuestro presidente de ahorita. Muchísima gente que nos está visitando, muchos que no habían venido están viniendo, y pues ahora sí que me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque se ve el cambio tanto en el pueblo, en los ciudadanos, como en toda la política. Con carros alegóricos se presentaron momentos históricos de las transformaciones de México, como la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Y por primera vez, mujeres pilotos sobrevolaron en el espectáculo aéreo de las Fuerzas Armadas. Veo que vienen muchas mujeres y le comentaba a mi hija que esto es muy bueno porque eso nos motiva a las mujeres a dar un servicio a nuestra nación. Se siente una vibra diferente, ¿eh? Sí. Con mucha esperanza de que el país cambie para bien del pueblo. Este año participaron cerca de 12.492 integrantes de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional. 74 aeronaves sobrevolaron por el centro histórico. Personas de la tercera edad, jóvenes y niños beneficiarios de los programas sociales y las pipas que transportan el combustible para evitar el huachicol.